al auditor interno, estas jornadas las llevarán en su día a día porque hemos seleccionado muy cuidadosamente todas las cuestiones y estamos tratando riesgos y materias que son necesarias y que les están exigiendo sus comités de auditoría y sus directivos, pues temas de ciberseguridad, cómo abordar riesgos emergentes, la nueva guía para comisiones de auditoría de la CNMV. Lo que más me ha llamado la atención de este año ha sido la preocupación existente por la ciberseguridad. Ha habido un montón de ponencias al respecto y creo que han sido súper interesantes. Además, creo que la oportunidad de conocer las experiencias de múltiples empresas, entre ellas la nuestra, ha sido algo muy interesante para poder ver en qué posición nos encontramos en el mundo de la auditoría interna. Pienso que las jornadas de auditoría interna reflejan perfectamente la realidad de la profesión porque se tratan todos los temas que estamos viviendo y desarrollando en el departamento nuestro y creo que son un gran soporte y una gran ayuda para nuestro trabajo diario. Recomendaría a todos los auditores que desempeñan la función el asistir a las jornadas del Instituto como una apuesta en común de conocimiento, experiencia que desarrollamos en la función independientemente del sector en el que trabajamos. Y una de las cosas que me han sorprendido gratamente es no tan solo las ponencias en sí, o sea, el tema, sino la calidad de los ponentes y de los profesionales, las personas que han venido y la manera en la que las han expuesto. Yo creo que las jornadas son altamente recomendables y lo digo honestamente. Resumiendo, quizás el reto es cómo hacer que la función de auditoría interna sea cada vez más estratégica, pero para ello hay que realizar un montón de tareas con éxito.